Con Nacho Lorenzo, comentarista de Televisión de Galicia, exjugador de Obradoiro, prácticamente lenda viva de este equipo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ve? Pues para mí estoy de acuerdo que decía Moncho, ¿no? De que es muy prematuro sacar conclusión a tercera jornada, pero para mí todos los partidos van a ser finales, en el senso de que vamos a tener que sufrir, pero vamos a tener que sufrir con muchísima confianza en este equipo, que es muy importante, confiar en nuestro equipo. Ahí está, se procediendo a presentación de este Asiña Manresa, cuarto clasificado en este intre. Las sensaciones de arranque de temporada, ahí está húngaro Ganga, veamos también a Xiara, un equipo que, como decía antes Gustavo Varela, reconocía Moncho Fernández, que se reinventa todas las temporadas y todas las temporadas se está ofreciendo un rendimiento extraordinario. Hombre, se reinventa, sobre todo es un club que ten muchísima paciencia con cuadro técnico. De hecho, con Sarnau lleva 9 temporadas no club, de ayudante de Quintana primero, de Ricard Casas, ahora lleva 5 temporadas consecutivas de adestrador, y eso es muy importante, ¿no? Ahí está presentación de Obradoiro, ahí está Bulfoni, recuperado ya de sus dolencias en las costas, estará a disposición de Moncho, Viere, o Canoneiro. Por ahí ven también Milton Palacio, base, o espectacular Deron Washington. Gran comienzo de temporada para Washington. Gendal, o actuación entre semana diante de Unicaja. Ahí está Oriol Junyent, que también fue dúbida hasta minutos antes por una gripe. Richard Ingema, por ahí ven Lasme, máximo taponeador de la liga, referencia defensiva de este equipo bajo los tabuleiros. E Corbacho, o triplista o especialista. Un equipo compensado, un equipo que está demostrando, Torecho, que tiene corazón. Este es un equipo que, aparte de tener corazón, como decís, es un equipo muy solidario, ¿no? Aquí trabaja arreo todo el mundo, tanto atrás como adiante. No sé, yo pienso que es muy importante que continúen los 8 jugadores de la Liga LEP, porque estos son los que generan la unidad en el vestuario, ¿no? Es un equipo con corazón de Obradoiro también, Manresa, Gustavo. Es un equipo que está adestrado por Jaume Ponsarnau. Jaume, muy buen día, buenos días. Buenos días. Bueno, partido importante para vosotros. Hablaba con Moncho, sois rivales en teoría directos para la permanencia. Habéis empezado de una forma inmejorable con 2 victorias. ¿Cómo afrontáis este partido de antes de Obradoiro? Bueno, con la conciencia de que jugamos contra un equipo que hoy por hoy es mejor que nosotros. Mejor porque está mucho más construido, es mucho más sólido, con más experiencia, no en la liga, sino con jugadores con experiencia. Y nosotros, pues, tenemos que mejorar el nivel mostrado hasta ahora, a pesar de las victorias. Para poder competir contra Bluesense tenemos que mejorar, y bueno, ahí está el reto. ¿Dónde está el secreto de Obradoiro? ¿Mantener la plantilla del año pasado? ¿Una victoria? ¿A punto estuvo de ganar a Unicaja? Mantener la plantilla del año pasado sin duda ha sido clave, porque es un equipo que le permite estar ya mucho más construido, tener un entrenador tan bueno como Moncho y una filosofía y una ilusión para que se empiece a percibir aquí, ¿no? Que eso es una cosa indispensable para que ciudades pequeñas como las nuestras puedan seguir en esta liga. Hablas muy bien de Moncho. Moncho también ha hablado muy bien de ti. Dice que eres uno de los mejores entrenadores de la liga, que tenéis una de las mejores estructuras de la liga. ¿En dónde está el secreto de Manresa? Pues Manresa está en el trabajo, en la ilusión, en intentar hacer las cosas mejor, en cuando hay cosas que no salen del todo bien, paciencia para que desde el trabajo reconducirlas de que van a salir bien. Gracias y suerte, Jaume. Ahí estaban las verbas de Jaume Ponsarnau, este técnico que se cumple a su quinta temporada, no Asiña Manresa. Bueno, pues ahora a bucina no multiusos dosar, esto va a comenzar. Un segundo, en principiamos. Endesa, patrocinador principal. Orange, Kia, Bezoya, patrocinadores oficiales. Bueno, pues, canta afección dosar, ambiente extraordinario en la jornada más. No multiusos fonte dosar, na caldeira de Obradoiro. Así da gusto, Tonecho. Claro que da gusto. Y aparte, mira, no se había 3 peñas, a Peña Zona Norte, a Peña Escornabois y a Peña Alzar, y ahora este año añadirse a Peña Obra Cadabra, o sea, un club
prácticamente que leva después de 20 años, estuvo una travesía de deserto, se ha conta ahora en 3 años con 4 peñas e todos estos xareiros que animan como nadie. Bueno, están xa os quintentos sobre a pista. Aí vemos o de Axinia Manresa, o Cornés, o galego Javi Rodríguez. Vemos tamén a Paulson, a Dolman, atención a ese número 14, auténtica referencia ofensiva de Axinia Manresa. Vemos tamén a húngaro Ganga. No, Obradoiro, está en Palacio Washington, Eviere Kendall Lasme. En Axinia Manresa, Ganga, Axara, Dolman, Falso y Javi Rodríguez. Los colegiados son Redondo, García González y Sánchez. Tercera jornada, partido vital para Obradoiro. E iso que estamos, como digo, en la tercera tirada. Está llegándose os asuntos con rival directo. E oi, Óscar, porque ainda non debutou esta temporada, pero xa está recuperado e vai poder ter minutos o ucraíno Serguí Gladir, o aleiro de Manresa. Primeiro balón para o conxunto visitante. Colle uno, Dolman, move Javi Rodríguez. Marca, se va a Javi Rodríguez, defendido por Milton Palacio. Busca movimento por fora de Dolman. Dolman para Xara. A Xara que busca Hanga. Balón dentro de novo para Dolman. Dolman, revólvese Dolman, mete a man, quenda el balón para Bradoiro. Sube Palacio. Palacio con Javi Rodríguez. Le hizo ofrecer Washington. Aguanta segada Milton Palacio. Eviere. Eri con Hanga. Busca de nuevo a Palacio. Va a postear ahí a Javi Rodríguez. Mete. Acabó llegando a la ciudad. Xara. Balón de nuevo para Cintia Manresa. Falson. Javi Rodríguez. A Pupos. La bancada a dosar. Javi Rodríguez. Con el Palacio. Mete para Dolman. Busca por dentro. Asistencia de Dolman. Canasta de Xara. Primeira canasta do partido. Bueno, esto primeiro ataque do Obradoiro moi ben movido, buscando a Milton Palacios, que é máis alto que Xavi Rodríguez, para que se posteara, pero faltou a definición final, non? No Manresa, extrañame que o adestrador puso de titular a un rapaz de 19 anos, o islandés Falso, non? Ahí está Palacio, Palacio, o lanzamento de Viere, o giro da posesión contra o Ferro. Contragolpe de Asignia Manresa con Javi, balón de Javi, a entrada de Ganga, apareceu por aí Lasme e outro máis para a colección Tonecho, outro tapón máis para Lasme. Bueno, Lasme que o primeiro xogador do Obradoiro que aparece nas estadísticas da ACB en apartado de tapóns, non? O Obradoiro leva unha media de 5 tapóns por partido, que non está nada mal, pero isto Manresa leva 8, jogadores que tienen más repartidos los tapones. Primera falta personal para Porriñés, Javi Rodríguez. Mueve en ataque Blue Saints, Mompuso Bradoiro. Ahí está Viere, mete para Washington. Washington con Paulson. Ahí te pantalla de centímetros Washington. Saca para aéreo, lanzamiento de nuevo contra Ferro. Mete a Manlasne, toca Kendall. Va a llegar los colegiados, balón a Signia Manresa. Balón para Signia Manresa. Camiño dos 2 primeiros minutos consumidos no SAR. Vamos arriba con xunto visitante. Javi Rodríguez. Balón para Dolman. Marcha de Kendall. Hay pasos. Pasos de Dolman. Posesión para Bruces Mombuso Bradoiro. Hizo ben a primeira cinta, pero despois arrastrou o pie pivote e que picaron pasos. Mira que estos Óscar son dous equipos que sobre todo se caracterizan porque son xogadores moi aguerridos, moi físicos, moi atléticos, e defenden no límite, é o que teñen que facer todos os equipos. Por eso está costando moito meter unha canasta. Aí está Kendall. Xaba para Lasme, chegou na xuda Javi Rodríguez. O balón en poder do conxunto galego. 9 segundos que vende de posesión Obradoiro. Estaba por Ñez Javi Rodríguez. A Eviere. Para Palacio, 7 segundos. Palacio de nuevo para Eviere. Metía para Kendall. Balón para Dolman. Estuvo ahí providencial a man Dolman. Javi Rodríguez. Javi con Palacio. Busca una salida Javi Rodríguez. Javi Rodríguez, Dolman. Marcha de Kendall. Saca para o lanzamiento de Axara. Dentro. Triple de Axara. Tomada a distancia desde ahí, desde no, o piquiño a Xara. Y muy bien movido Dolman, penetrou, vio que estaba o compañero solo en una esquina, dio ese pase extra, muy, muy solidario Dolman. Kendall, Lasme, lanzamiento de Lasme dentro. Primeira canastra do Obradoiro, anota Lasme.
moi ben Lasme ahora, teñen que seguir defendendo como están defendendo, que en xeneral están defendendo moi ben o Obradoiro, e ten que aparecer tamén Eviere, non solamente Lasme, O balón para Paulson, o lanzamento de Paulson dentro. Canastra de Paulson. E ademais tripla. Máis para Signia Manresa, 6 arriba. O conxunto catalán. Move Obradoiro por mediación de Washington. Washington emparellado con Tolman. Ahí está Washington. Washington corta. Veremos Lasme. Al final salva Milton Palacio. Palacio que saca. Y ahí. Balón para Signia Manresa. Ataque. Primera falta personal de Milton Palacio. Falta para cada equipo. Dos cometidas por los bases. Ahora cae a Washington. Washington ten que ter cuidado con Adam Hank, este xogador húngaro, que ten 22 anos e foi elexido no draft de NBA con 59 por San Antonio. Leva xa un mes en Manresa e según a xente da LA está causando sensación. De hecho, ten unos números moi bons en estas dúas jornadas. Ahí está Doelman, o lanzamento dentro. Canastra de Doelman. Eso facía no ano pasado no Lucento en Alicante. Ollo que tira de fora, postea, fai de todo, en todo terreno. Ataca Obradoiro. Ahí está Eviere, balón para Milton Palacio. O bloqueo de Kendall, balón para Kendall na continuación. Hay falta de Axara. Primeira falta personal de Axara. De momento, 9 arriba, Signia Manresa. Problemas neste arranque de partido para Bruces Mombus Obradoiro. E ollo Óscar Tonecho no acerto do Signia Manresa no lanzamento de 3 puntos, 3 de 3. Pois mira, hasta ahora levado un 29%, nos bastante mellor que temos un 35%, pero sabes que son as cousas, non? Oxe, están moi acertados. Vuelve a haber falta aí de Doelman, acción de Kendall, ese o que protesta o público. Sube xa o balón Javi Rodríguez. Defendido por Milton Palacio. Aí está Javi, deixa para Hanga. Banca con Eviere, vende a Ciudad Kendall. Ahora, muy buena defensa, 2-1. Balón para Paulson y hay falta de Kendall. Hay falta de Levon Kendall. Primera falta personal para Kendall. Tercera de Obradoiro. Quedan 5 minutos y medio para conclusión de este cuarto. Ahí está. Este tipo de faltas, sin que sean un poco rigurosas, que son faltas, no se pueden hacer en el medio del campo. Una vez que has feito muy bien o 2-1. O lanzamiento de 3, balón Ferro, rebote para Kendall. Que provoca ese mal pase para Palacio. Atención a contra de Obradoiro. Washington, saca Washington. Balón para Eviere. A finta, busca dentro Ere. A pelota, que se sae. Acaba tocando a Xara. Continuará en poder de Blue Saints Mombus Obradoiro. Sigue teniendo problemas de anotación Obradoiro. De momento son 2 puntos en 5 minutos. O verá Deron Washington. Erros de obra, obra de esta bancada. Lasme, Kendall con Dolman. Mete para Washington. Washington, le llaman a Baisio Paulson. Pedía falta Deron Washington. Continuará el coiro en poder de Blue Saints Mombus Obradoiro. La cara Palacio. Balón para Kendall. Eviere, Ere, mete a man Dolman. Con una mala lectura porque le viene muy bien a Sudra. Brazos arriba. Balón ahora para Dolman. Evitó Washington. Canasta de Dolman. Primero tiempo muerto. De Moncho Fernández. Reacciona Moncho Fernández. Esto está atento ya a un cariz que no nos gusta nada. Bueno, estamos ya comenzando. Somos nervios del principio del partido. O equipo xa irá asentándose, tendrán que aparecer os que teñen que aparecer, no Obradoiro, como é o caso de Viere, de Lasme, de Palacios, incluso de Kendall. Vamos ata o banco do Obradoiro, escoitamos a Moncho. It's not Deron's help, it's that help. With a pointer here, a good trap, it's that help. Not Deron's help to shoot along the three, it's that help. They are looking for the pass every single time, and the help comes from the opposite side. Vale, try to put other ball inside now, man. And guys, come back on defense, Austin. Come on, man, come on. Take the shots, not an over. Take the shots.
first offense now, cortes arriba Libo, okay? Go. Bueno, pues ahí estaban as ordes de Moncho Fernández. Hay que apretar un poquinho máis atrás. É o máis importante. Si te apretas atrás, despois tens máis facilidade de contraatacar, de facer transicións. Sobre todo, como digo eu, hai que atacar cando a defensa ainda non se está formando, que é a mellor maneira, non, de atacar. Sobre todo, si atrás hai que apretar, porque estos jogadores van de todo. Mira, antes extrañábame lo de Palso, pues xa non me extraña que sea titular este rapaz, ainda que tenga 19 anos, está xogando un partidazo de momento, non? Entrou Aselin, así que Manresa lentouse a Xara, move Obradoiro por mediación de Kendall. Aí está Kendall con Aselin, pelota corta, punteou unha Aselin. Moi ben punteado, claro, e obriga un mal tiro. Rebote para Janga, ataca xa Javi Rodríguez. Javi Rodríguez con Milton Palacio. Para Falso. Falso con Janga. Janga emparellado por Deron Washington. Busca aí a blocaxe de Aselin, lanza Aselin, balón ferro, rebote para Lasme Robullo, Javi Rodríguez. Tamén hai que ter cuidado, tes o rebote, tes que proteger o balón, porque depois che ves Javi Rodríguez, que é un xogador moi listo, e che a limpio por detrás. 13 segundos de posesión. Dolman, o lanzamento de Dolman, o ferro, rebote para Washington. Hasta de correr Obradoiro, Washington. Correr con sentidín. Lasme con Dolman agora. Kendall, mete a Maicho para Washington, que ahora sí es falta de Javi Rodríguez. Segunda de Javi, un juego que va a haber troco en la dirección de Manresa, también va a entrar Otuki Bulfoni. Ahora muy de movido, Washington ganó una posición de baixo de barro, fue un defensor más pequeño que Javi Rodríguez, le ve metido el balón por Kendall para buscar esa situación. Y lo verdadero tiene momentos, movimientos que son muy vos, sobre todo de sacar ventaja, ¿no? Pues es que tenemos que aprovecharlos, ¿no? Los trocos, entró Alex Fernández por Javi Rodríguez y entró Otuki Bulfoni, que precisamente o que consigue a canasta. Entró por Ediere. Dos para Bulfoni, 9 arriba Siña Manresa. Partido especial para Bulfoni, exjugador de Manresa. Ahí está Janga. Janga con Bulfoni en ataque. Falta en ataque do internacional húngaro Janga. Balón para Obradoiro. E aí temos Tonecho, o efecto Bulfoni, sí, señor. Levantando o público dos asentos. Pues sí, señor, con unha defensa aguerrida e listo e provocando a falta de ataque. E a ver se galvaniza os demais compañeros, fan o mismo. Porque hoxe, se defendemos duro, de 4 palos que dé, eso van chepitar 2. Entonces hai que riscar un pouco, non? Hai que sacarlle proveito a toda esta caldeira. Claro. E mira os movimentos no banco, Montañez para emparellarse con Bulfoni e Junjen para emparellarse con Aselin. Ahí está Milton Palacio, saca para Bulfoni para Junjen, trataba de meter para Washington, quedó con Espérico Aselin. Es un amago porque Oriol quedó con un defensor pequeño, ahí se antes que mirar o aro, no pasar a otro que te ayuda que es más grande, además. Organiza Alex Fernández, 12 segundos de posesión, Montañez con Bulfoni, Dolman, mete un amago, Oriol, bien, muy bien ahora Oriol, ahí. 5 segundos. Muy bien, loitando en defensa, línea de pase. Y hay troco también de base, retirase el Palacio y entra Andrés Rodríguez. Quedan 2 minutos 50 segundos para conclusión de este primer cuarto. De momento manda Siña Manresa. El 5 de posesión, ¿eh? Estaba pisando, estaba fuera. Estaba fuera Falson. Recupera Obradoiro. Con otra buena defensa. A ver si Andrés Rodríguez, Oscar, le da otro ritmo al equipo, ¿eh? Que Andrés es jugador explosivo, que corre muy bien. Y ahí atrás también defiende. Andrés para Bulfoni. Bulfoni con Montañez. Andrés Rodríguez. Andrés, vais Andrés, dice para Lasme. Lasme. La pelota que no entra, de nuevo Lasme, rebote. Segundo intento para Lasme. Pasos de Lasme. Balón para Siña Manresa. Os jogadores teñen que acostumbrarse que cando pivotan non poden arrastrar os dous pés, é un sol, nada máis. Aí o vemos. E os pasos. Montañez. O balón de Aselin. E o que se colga é Dolman. Asistencia de Aselin. Dous máis para Dolman. Leva 7 Dolman. E 5 a Xara, 12 puntos. É o que está proporcionando o xogo interior dos 15 da Siña Manresa. Aí está asistencia para Washington, a man de Aselin. Aselin, que di que non, que tocou o balón, que foi chapa. Dos tiros. Aí dos tiros, claro que sí, para Deron Washington. E mira, falta para Aselin. Foi masacar Deron Washington. Está
Vasily. Completa rotación con Sarnau, mete en el partido a Landry y a Pierre Ariola. Quedan dos minutos, sigue mandando por 9 a Siña Manresa. 4 puntos para Obradoiro en 8 minutos. Te recuperaremos más allá. Primero lanzamiento para Washington. Vaya, primero Washington. Este, el 21 de Manresa, Marcus Landry, yo tengo un contrato temporal. Mientras se recupera Mika Downs o quizás de Burgos, que quizás que no Manresa. Segundo lanzamiento para Washington. Ahora sí, primero punto en el partido para Zero Washington. E Alex Hernández, o rapaz da canteira do Barça, consiguió ascenso co Cornellá fai 3 anos. Ahí está, precisamente Alex. Alex move por fora. Balón para Oriola. Ataca Siña Manresa. Landry, o balón dentro para Oriola. Boa defensa. Pero Obradoiro. Esta boa defensa que lle provocou dar o pase por fora da liña de fonte. Ove xa o Tuki Bulfoni para Andrés Rodríguez. Tan temporal é o contrato de Landry que non lle puxeron nin nome na camisola. Andrés Rodríguez, defendido por Alex Fernández. Óvese Bulfoni. O lanzamento do Tuki. Tres para Bulfoni. Solo falta encadenar dúas ou tres canastas, xa que xan de dous, para xa estar metido aí e que a afección se volque co equipo, non? Que é moi importante. Aí está, Brahma Osar, último minuto deste primeiro cuarto, Alex Fernández. Ove a Siña Manresa, atención a esa man. Balón para Lasme, Lasme, dentro. Roubou, correu contra golpe. Dous para Lasme, xa chove menos. Xa chove menos e obliga tempo morto do Manresa. Aí está a aparición do Tuki Bulfoni. Importante, Don Echo. Muy importante o Tuki. ¿Sabes por qué? Porque mira, están defendendo ahora mismo os dines de pase moi ben, non? Entón, se ti subes un peldaño máis á defensa, pois aos outros lle costa buscar un pase cómodo. Si defendes ben as dines de pase, moi importante. Marchamos ato o banco do Asignia Manresa. Aí con Jaume. Si hay tiempo, blue. ¿Bien? Ok, si hay tiempo, blue. But, and defense. Follow, good defense. But remember, balls inside, fake. Ball inside, fake. Es que se ha enterado. ¿Vale? ¡Morto! 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 Bueno, pues ahí estaban as ordes, as indicacións de Jaume. A primeira xogada será red e a segunda será blue. Eso sí, moi ben, pero a ver, imos a ver. Pero facendo hincapié na defensa. Antes o que fixo o Monchu, pedeu tempo morto, revulsivo do equipo, suben a intensidade defensiva, recuperan balóns e ataques fáciles. E agora, por xa non dixo o mismo, que hai que defender, non relaxarse por os 10 puntos que levaban, porque agora só son 5. Quedan 50 segundos. Ataca Siña Manresa. Ahí está balón dentro para Landry. Con lanzamiento ante Washington. Acabó fallando esa pelota Aselin. Podemos perder esos balones ahí cuando te salen a mano. Canasta fácil para Aselin. Los primeros dos puntos. Bulfoni. Queda menos de 30 segundos. 15 de posesión. 14. Mueve por fuera para Andrés. A bloquearse de Oriol. Pedía a continuación. Aquí está Oriol. Oriol. Washington. Oriol no rebote. Ahí está Oriol. Dentro. Muy bien leído ahora por Fantástico Oriol. Fantástico Oriol Llundé. Sí, señor, veo su compañero. Y Washington, tampoco que obsesione con meter de mate, que hay que meter normal. Quedan menos de 3 segundos. Move Alex Fernández. Balón para Montañés. Montañés Cotuki. El lanzamiento muy forzado. O Ferro. Rebote para Lasme. Y ese ya no vale. Acaba primero cuarto. Nosar 12. Blue Sense Mombus Obradoiro. Data 7 para Siña Manresa. Bueno, rescató un tanto a diferencia del conjunto de Moncho Fernández, llegó a ser de 9, pero yo creo que sobre todo esa entrada de Tuki Bulfoni importante para Obradoiro. Efectivamente, es importante, sobre todo pues, para contasear al equipo una defensa, ¿no? Empezamos a lo que dijimos antes, ¿no? Las líneas de pase, a bloquear un rebote y salimos
muy bien en transición, ¿no? Pero a veces hay pequeños detalles. Mira, ahora Oriol le da un pase ahí fenomenal a Washington, y tiene una entrada, pues a veces hay que buscar cosas más sinxelas, no tanto mate. El mate está muy bonito si va solo, pero si no, hay que buscar a practicidad, ¿no? Y después, muy bien, Oriol compensó el error que tuvo antes allí, pues con esta canasta. Penso que ahora estamos algo más asentados, y penso que ahora, pues mira, se pasaron los cambios del primer cuarto. De todas maneras, Don Hecho, corríseme, sí, pero creo que esa última jugada entre Oriol y Washington, hay algo que se note a falta de confianza do propio Washington a súa, no seu pulso, na súa muñeca. Ten un tiro fácil de 3 metros sí, e medio, non ten a confianza pero, de... Pero eu penso que este ano está tenendo confianza, porque está metendo de fora, cosa que outros anos Washington era todo penetrar e matar, en cambio este ano... No partido de Unicaja, tono Washington 3 de 3 en triplas. Y bueno, pero eso es más excepción que regla, casi, ¿no? No, pero este año en la sana pretemporada fixo mismo, Oscar. Está bien, bien. Entonces, por eso, tiene que aprovechar. Otro día con Unicaja meteu de fora. Lo veo mucho más asentado que el año pasado. Penso que puede ser un jugador muy importante en la CB. Ahí está Moncho Fernández repartiendo instrucciones o banco. Imos ver si nos podemos achegar a tu banco do Obradoiro para saber en qué está incidiendo el destrador galego. Bueno, pues despaise xa, esto vai comenzar. 5 arriba, Lembren, Asignia Manresa. A destacar os 7 puntos de Doelman. 7 para Doelman, 5 para Xiana, 2 Aselin. Quero dicir con esto que dos das 7, 15 os está xenerando o xogo interior da Asignia Manresa. Esa lectura, si a bote pronto, que un pode xerar coas estadísticas. Sí, en estos dous partidos anteriores o mismo, tanto Dolman como Aselin son os máximos anotadores, entonces siguen coa súa estadística. Balón en xogo xa, segundo cuarto en marcha, balón para Andrés, Andrés con Álex Fernández, o lanzamento de Andrés, pelota Ferro, rebote para Aselin. Qué mago, un tiriño aí a tabla, era bastante doado, caramba. Sube Álex Fernández, balón para Montañés, defendido por Bulfoni. Acapara Oriola. Oriola, Landry, Aselin, o lanzamento, balón con Ferro y Aselin. Qué raro nos está facendo Aselin. Pero Aselin, que sea un xogador muy grande, o que tiene que hacer Oriola ahí, que estaba por diante, es bloquear o rebote, que no entre él y que el balón caiga diante, como que se va fuera, pero tiene que bloquear o rebote. Ahí está Andrés, corta Andrés, deixa para Bulfoni, lanzamento de Bulfoni, ¡tres! Tripla pro truqui Bulfoni. Auténtico revulsivo de momento. 8 puntos para Bulfoni, 2-15 de Obradoiro. Álex Fernández. O balón de Álex Hernández para Montañés. Montañés defendido por Bulfoni. De nuevo balón para Álex. Álex. Eixa Álex. Oriola. O lanzamento de Aselin. Dentro. As tres últimas canastras de Asignia Manresa. As tres levan a asignatura de ese home. Pero Aselin, aparte de xogar dentro, tamén xoga fora, ¿eh? Este rapaz, se estuviera aquí en Rosalía, era un rapaz muy nuevo, miraba muy bien de fora. De hecho, mira Oriol, a ver si levanta. Acaba apañando ahí a gorra de Aselin. Aselin está a promediar las dos primeras jornadas de liga 15 puntos, ni más ni menos. Ahí falta ahora ahí, acción de Álex Hernández. A ver, aquí te cae esa falta. A Oriol, a Washington. A Junyer, la falta de Junyer. Pois vai ser a primeira do Oriol Junyer. E aí vai a pista Kendall, descanso para Stefan Lasmer. Primeira vez que se senta Stefan Lasmer. Álex Hernández. Montañés. A presión de Bulfoni. Corta e no pase. Acaba perdendo Montañés. E a defensa na línea de pase de Andrés sobre o base provocou unha perda. Entonces así, se defendemos así, temos moitísimas posibilidades. Ataque, bloquear o rebote. Ataca Obradoiro para poñerse por baixo dos 5 de diferenza. Andrés, balón de Andrés, Bulfoni, o lanzamento de Bulfoni, a pelota que se sae, rebote Montañés. Trata de correr a Signia Manresa. Ahí está Montañés, o lanzamento de 3. Balón contra Aselin, es para Washington. Ahí está Washington, falta. Falta inteligente esa de Álex Hernández. La táctica, como le llaman ahora, el base, el papal. Álex Fernández. Señor, primera falta para Álex. Siempre que está no banco Javi Rodríguez con 2. Yo creo que, viendo los problemas que tiene Montañés para defender a Tuki Bulfoni, vuelve a meter a Hanga.
contacto, vaya a meter a Landry sobre Bulfoni, Hanga sobre Viere. Ahí está, balón para arriba para Kendall. Saca Kendall para Oriol, agita el lanzamiento de Oriol. Hay falta de Oriola. Falta de Piero Oriola. Y claro, Piero Oriola. Dan dos tiros para Oriol Junyent. Oriola, otro rapada, canteira. Dice, 19 años. O ano pasado xogaba en Liga EVA. En Liga EVA, increíble o do Manresa, de verdade. Todos os parabéns que se lle fagan son curtos, porque es que increíble. Saca de titular un rapaz de 19 anos. Só ten un base como é Alex Hernández tamén, moi xoven, non? Ahora Oriola, con 19 anos, bueno, ten moitísimo mérito. Y a Moncho Fernández durante toda a semana, bueno, los últimos días, dixo que era un espello mesmo para Obradoiro, a política de Asiña Manresa. Mira, Manresa e Obradoiro teñen prácticamente a mesma estatura de media, 1,29, pero claro, Obradoiro ten 30 anos de media e Manresa 25, ¿no? Ataca Asiña Manresa, 7 minutos e medio para a conclusión deste segundo cuarto. E 4 abaixo. Ahí está Alex, o lanzamiento de Alex. Pues, lamento Ferro, rebote para Obradoiro. Mérito de Viere porque lle punteou tanto tiro arriba que lo obligou a un mal tiro. Bulfoni, o lanzamento de Bulfoni, o Ferro, rebote Kendall. Bien, Kendall, bien, saca o balón e xogar. Poderoso rebote de Kendall. Bulfoni presionado por Landry. Saca para Andrés y esto que vuelve a comenzar. Marca xogada Andrés Rodríguez. Andrés con Alex, ahí está Andrés. A continuación de Oriol, falta de Aselin. Yo creo que le vaya a caer a Landry. Sí, a Landry. Están los dos. Oriol es un jugador que finta muy bien. Lo que pasa es que a veces a finta, después de que fagas a finta, tienes que tener rapidez para levantar el balón. Y a veces, si fagan un tapón, es por eso. Pero casi siempre le saca provecho a las fintas. Porque le pican todo el mundo y le fan falta o puede tirar. Primero lanzamiento dentro para Oriol Junyent. Hay problemas en la dirección de juego de Manresa y a pista Javi Rodríguez, a veteranía. Pues a ver si sacamos Óscar a terceira, ¿no? Señor, segundo lanzamiento de Oriol. Y central es el lanzamiento de Oriol Junyent. De momento, 3 puntos Oriol, 3 Bulfoni. Somos anotadores de Obradoiro en este segundo cuarto. Ahí está Javi Rodríguez. Javi, balón complicado para Doelman con Kendall, el lanzamiento. Bonita canastra de Doelman. Dos más para Doelman. Se eleva 9 o máximo 9, sí. Anotador do partido. Andrés para Oriol. Oriol, finta, dentro. Y un buen pase de Andrés. Muy buen pase de Andrés. Atraso a la defensa y metió un balón. La continuación de Oriol. De boa canasta. Vamos a defender atrás. Está a 3 Obradoiro. Está ahí a tiro de pedra Bruce Eismonbus Obradoiro. Necesita un poquillo más. Hanga. Ollo que se quedó enganchado. Viere. A defensa de Kendall. Balón para Aselin. Dentro ese balón Javi para Doelman. Doelman ayuda a Andrés. Muy perfecto. Bien. Recupera Andrés Rodríguez. Ahí está Andrés. O balón de Andrés para Eviere. Balón de Ere dentro. Kendall. Toca Junyent. Pero ese balón de Oriol tampoco entra. Corre a Javi Rodríguez. Hemos cerrado dos o tres tiros de baixo de Aro. O balón arriba busca Aro. Esférico de Aselin. O lanzamiento fuera de Doelman. Canastra de Doelman. ¿Cómo está este jugador? Ultra más para Doelman. Tres. Segunda tripla para Doelman, no encontró. Pues Kendall va a tener que pegarse a él y ni a Sudas ni nada. Tiene que estar seguido que ni reciba, vamos. Es que Tonecho es un 4, pero que podría jugar tranquilamente de 3. Sí. Ahí está balón de 3 para Bulfoni. Bulfoni. O balón de Tuki Bulfoni. Metió a Man Aselin. Continúa en poder de Bruce Eismonbus Obradoiro. Hay doble troco, no Manresa. Marcha Aselin, marcha Landry. Entran a Xara e Palson. Focal ahora. Manresa xogando co quinteto con que comezou o partido. Mira, tío, antes toda a canasta que fallou Kendall. De ponernos a 1, nos vamos a 6. O lanzamento de Bulfoni, o rebote. Aí falta un ataque. De Oriol. Falta de Oriol, sí. Falta de Oriol, aí no salto con a Xara. Segunda falta personal para Oriol Junyent. Poucas faltas leva cometidas Bruce Eismonbus. O único que está con dúas é Oriol Junyent. Hanga. Está observador graciado por la NBA. O lanzamiento de Doelman. Bueno, entra ese rebote para Oriol. Oye con Kendall. Acaban por dormirse. Falso. O lanzamiento de Falso y a canasta. Anota Falso. Las cosas que no se puede permitir Obradoiro. Es que a veces no se puede hacer ahí
Oito arriba ahora. Octavos, a ver. Andrés. Andrés. Saca Andrés. Balón para Kendall. Kendall para Oriol. Oriol que levanta. Sí. Ostra de Oriol. Hoy séptimo punto para Oriol Junyent, a 7 en este cuarto. Ya avisó el árbitro a Oriol que si solto el balón otra vez, técnica. Yo creo que está ya con dos faltas. Oriol leva 9 puntos. 7 de este cuarto. Esa en medio de ovación. El Tuki Bulfoni entra por primera vez en el partido. O canoneiro Alberto Corbacho. Pues sí que se necesitan los puntos de Corbacho, claro que sí, y grandes minutos de Bulfoni. Y también los de Eviere, que Eviere es muy importante en este equipo. Ahí está Hanga con Dolman. O balón de Dolman, o lanzamiento. Con error, rebote para aire. O lanzamiento de Javi Rodríguez, no entró, ataca hacia Obradoiro. Ahí está Andrés, video bloqueo de Kendall. Continúa Andrés, mueve por fuera Obradoiro con Eviere. Busca Evi, y se para Kendall. Kendall, o balón dentro, o lanzamiento de Oriol, canasta de Oriol Junyent. Está levando a sus costas a Obradoiro en este segundo cuarto, Oriol Junyent. 11 Oriol, 8 Bulfoni, 19 puntos dentro banco. Hay canasta ahora de Asiquia Manresa. Canastón de Adam Hanga, canastón de este húngaro. Los dos primeros puntos para Hanga. El jugador que promediaba más de 17 la temporada pasada en la Liga Húngara. Eviere, ahí está, por fin. A ver si se nos anima Eviere, que es nuestro killer con Bulfoni y Corbacho en la parte ofensiva de fuera. Ahí está Javi Rodríguez. Pues Javi, metió a Man Kendall. La pelota de Javi Rodríguez buscaba ya abierta la posición de Dolman. Un descansillo para Oriol. Sí. Sí, señor. Escoite en ovación para Oriol Junyent. Ove se asigna Manresa con Javi. Esta defensa, ven que esta defensa. A trabajo Obradoiro. Javi Rodríguez. Ahí nació Dalasme. Mete dentro a Xara. A Xara para Dolman. Lanzamiento ahora que no entra, no rebote Lasme con Asiara. Asiara. Hay que tirar Sochan. Los colegiados Danjo, balón a Signia Manresa. A Pupos Nosar, balón de banda para Signia Manresa. Buena actitud de Lasme ahí. Hay que tirar Sochan. Esos balones están ahí soltos. Por si nos miras desde arriba, no nos coyes nunca. Y da sensación de que el propio Lasme desde Sochan que acaba tocando. Sí. Y ahí ese aceno, ese siesto que llevó hacia o colegiado a Redondo. Move Hanga. Hanga. Balón de Javi Rodríguez. Falson. Falson de nuevo para Javi. Emparellado con Andrés. Hay falta de Kendall. Kendall, está bien o que fiso o flash defensivo de ir a por eso, pero tienes que recuperar rápido, no ir contra el socador que le faz falta. Faz o demanda de ir y recuperas con Oteo. Segunda de Livon Kendall. Señor, dos para Kendall, dos para Oriol. Un stand Palacio y Washington. Un coino que quiere proteger a Levon Kendall, por eso mete no partido a Bernard Hopkins. Entra Hopkins, quedan 3 minutos para esgotar este segundo cuarto. Histórico 26, Lucens, Monfuso Pradoiro. Histórico Hopkins. Sí, señor, 30 Signia Manresa. Escapouse ya, bien, sí. Muy escapouse bien, ya Hanga. Muy bien, Javier. Estaba mirando Hanga para Redondo, pro colegiado diciendo que quiere ya meter a Man. Digo lo de histórico porque Hopkins con 38 años está todavía en las listas históricas de rebotes en minutos jugados en ACB con Carlos Jiménez. Listo, jugador de Estudiantes. Yeah. Ahí está Eviere, balón para Andrés. Andrés, sale Corbacho, veremos si puede armar. Mete dentro para Hopkins, Hopkins trabajando, Hopkins, la pelota no entra. ¿Cuántos llevamos así de no querer entrar? 3 o 4, ¿eh? Sí, señor. Andrés Javi Rodríguez. Balón de Javi para Xara. A Xara con Lasme. Hanga. Hanga emparellado con Eviere. Quedan 10 segundos de posesión. Ahí está Hanga. Hanga saca para Xara. O lanzamiento de Xara. No, balón con Ferro. Rebote. Forzado balón. Falson. O finales para Eviere. Balón para Obradoiro. Cuidado ahí con Dolman. Andrés Rodríguez. Ahí está Andrés. Ese pase ya para Tonecho. Sí, señor. Balón perfecto. Este Dolman, recuérdame a los jugadores de viejo usanza. Estos que se quedan ahí, fan o distrito, de repente, pasillo de antes y roban el balón. Hay que estar atentos, que la gente quizá quedan espabilados. Hay asistencia ahora para Tonecho. Que ya vieron seguramente Gustavo ese chándal que le va claro. Tonecho, no se comentarista dobrado Obradoiro, y dijeron, este, no los nosos, jode, los nosos. Hubo tiempo muerto pedido por Manresa.
4 abaixo, Lembren está perdendo, Blue 6, Mombus, Obradoiro, y nos atapando de Manresa. Román, Jurkat, Adam, Romano, Adam, Jurkat, Jurkat, vamos a hacer sorpresa para aquí. Tu medio. Y you prepare, Román and Adam. For key. Yes? You take. No. Yes? Me importa más el pase derecho, Javi. Yes? But make or not make, singing good ball, defend, yeah? Okay. Venga, va. Bueno, eso está claro, ¿eh? O concepto defensivo en eso, no una frouxa. Estaba insistiendo, parecía ahí, no poste alto. Los movimientos no poste alto. Ya, hombre. Los equipos como Manresa o Obradoiro, si no defienden al límite, pasamos mal. No tenemos jugadores de como dice otro, de 1 millón ni de 800.000 euros, ¿no? Jugadores que tenemos poco presupuesto, se fichan muy bien, porque todos los equipos han fichado muy bien, pero tenemos que defender moito atrás, moitísimo. Ahí está Javi Rodríguez, 2 minutos apenas para conclusión de este cuarto. Javi, Doelman con Lasme, hay falta de Lasme. Lasme, está bien a defensa, pero no metas a man, que se van a pitar falta. Otro día contra Unicaj, ya no sé si lo dices, Óscar, minuto 2 de partido, 2 faltas. Sí, al final cayó ya Corbacho. A Lasme, ¿no? Por meter la primera base. De Lasme. Sí. La primera de Lasme, una de las cosas en las que se está insistiendo e incidiendo en preservar un poquillo más a Lasme, en acostumbrarlo a que no haga tantas faltas. Canga. Hay falta de Lasme otra vez. A segunda de Lasme en menos de 15 segundos. Aquí comienzan las preocupaciones para Bruces, Mombus, Obradoiro, un jugador muy importante. Es que Óscar Tono, los 3 jugadores que están con 2 faltas son los 3 pivos. Sí. Junjen, Kendall y Lasme. Hay lanzamientos para Hanga. O primero Ferro, jugador de más de 17 puntos la temporada anterior en Hungría, sí. Una porcentaje en los lanzamientos libres de un 66%. He drafteado una NBA por San Antonio. Pero que decía antes Gustavo, pero hay jugadores que, pues, como por ejemplo Lasme, que teñen que saber que non poden facer faltas extras, que teñen que resguardecerse das faltas. As faltas, pues, tendrán que facelas outros, cada un ten un rol nun equipo, non? E Lasme non pode facer estas faltas así. Move Andrés Rodríguez. O balón de Andrés. Ataca xa Blue Saints, Mombus, Obradoiro. Obra que, por certo, está en bonus. Señor, ahí está Andrés, balón para Corbacho con Palson, Corbacho de nuevo para Andrés, defendido por Montañez. Andrés trata de meter ahí un balón para Hopkins, nunca había vía, ahora sí Hopkins, tapó, se le pedía empurrón de Doelman, indicaron los colisiados que nada. Doelman, Hanga. Hanga, a cinta o lanzamiento. Bonita canasta de Hanga. Es un jugador atlético, agresivo. Es un buen jugador. 5 puntos para Hanga. 33 para Manresa, 26 Obradoiro. Volveu a estirarse un poquillo no marcador. Asigna Manresa. Andrés, o lanzamiento. 3 tiros. O lanzamiento de Corbacho. A man de Palson. Hay 3 lanzamientos libres para Corbacho. De parte Corbacho, que es un jugador que arma o brazo a una velocidad de vértigo, al nivel también de Navarro o de Caro, los jugadores estos de la superélite, ¿no? Pero a veces también se aproveitara esa salida de bloqueo, hay una cinta, es que el jugador salta a grada, ¿no? Porque llevan a saltar, y que aproveite, pues una media entradilla para un tiro a 3 metros, que es un rapaz grande, espabilado, caramba. Ahí vemos también la indicación de Moncho Fernández. Sentó a Lasme, hay que protegerlo. De 2 faltas, sentó pues Cabanas. O Coruñés, Mario Cabanas. Está. Que es un jugador que también tiene que aportar dureza, agresividad, sobre todo atrás, ¿no? Porque tiene cuerpo, ¿eh? Y mientras tanto, Corbacho Seu. 3 para Corbacho, 4 abajo, Obradoiro. 1 minuto para marcharlo de descanso. Ataca Doelman. Doelman con Aselin. Aselin entró por Asiara. Ahí está, moviendo Montañez, mete dentro para Aselin. Hay falta de Hopkins. Y hay que hacer la falta, se fa así. Hay falta de Hopkins. O sea, de canasta adicional.
Está primeira falta para Hopkins. Sabe moito. Oranos non será, non? Por experiencia, claro que sí. Tiros libres para Aselin. El primero Ferro. Lleva 6 puntos Aselin. Menos de un minuto. El lanzamiento tampoco entra. Balón Ferro. Y para Obradoiro. Era balón para Obradoiro. Al final fue a falta de Hopkins. Sí, señor. Ahí está Andrés. Últimos segundos de esta primera mitad. Cabanas. Balón abajo para Eve. Andrés, el lanzamiento de Corbacho. ¡Tres! Corbacho, ahí aparece. ¡Corbacho! Corbacho. Sí, señor. 32-33. Seis puntos consecutivos de Corbacho. Parcial de 6-0. Ahí está Obradoiro. Que nos va a quedar una posición todavía. Sí, señor. Habrá una posición más para Obradoiro. Ahí está Montañez. Falson. Qué bonito ese balón de Falson. Canastra de Aselin. Moveron ahora el balón. Los jugadores de Asignia Manresa. Muy bien movido balón. Pero Asuda llegó un tarde. Si está Asuda llega un pelín antes. Xa non era tan doada que meter esa canasta. Bueno, pues hai tempo morto na pista. Aí volve a estirar de novo Asignia Manresa. Obradoiro está a 3. Quedan 17 segundos. Tempo para unha posesión. E non sei se temos posibilidade de viaxar ata o banco. Sí, aí vemos xa a Moncho Fernández. A ver como afronta esta última posesión. Bien. Hop Gian. Mario Gian. Eddie Gian. 8 seconds, cool enough. Trabaja Alberto. Hop bloquea. Vienes Alberto. A poner un pick and roll. ¿Vale? Andrés, coges el pick and roll. Mario, un pasito sin falta de ataque, por favor. Y va aquí Alberto. Vale. A ver si puede tirar. Si ves que cambian, rápido para el aire interior. ¿Vale? Haced aspas primero. Vale. Si hacen zona y te run song. Vamos dos vueltas. Y the run song, dos vueltas. We have time to do it, ok? Let's go. Bueno, pues va a ser para Corbacho. Sigue que puede, si no, un balón dentro. Hablando de hacer primero un movimiento que no fa, con Mario Cabanas de un bloqueo. Y después o pick and roll, o sea, que o bloqueo y a continuación se apropio, pues para sacarle ventaja, ¿no? Al ataque. Es ir más zona, a mover dos vueltas, que pase el tiempo, buscar pues un bloqueo arriba para un tiro y no complicarse mucho la vida, ¿no? Pues a ver, esa teoría, veremos a práctica. Ahí está Andrés. Andrés con Hanka. Anden para allá ahora con Andrés. Veremos a Andrés. Andrés que entra, forza. Ofrece sin Cabanas. Acaba deixando ahí para Hopkins. Hopkins. Pasos de Hopkins. Como cambió Condo, ¿eh? Y ahora que le toca mover fecha y a Jaume Ponsarnau, que también pide su tiempo muerto. Quedan 3 segundos. Pasos claros, además, ¿eh? Ahí está de nuevo acción de Hopkins. Hay que Ponsarnau cambió a defensa. Obradoiro metió a Hanga sobre. Cobra 3. Pues quedan 3 segundos. Tempo morto solicitado por la Asignia Manresa. Uno Javi. Josh pista por aquí. Josh. Justin. Justin. You. Javi. Montañez. ¿Ya? Sí. Vladimir, you cool, for goal, yeah, quiero flash, está, aviso, está, Javi, no, Adam, Javi no estás, Justin, Utah, boom, boom, Josh, Adam, yeah. Quedan 3 segundos, ¿eh? Buscando salida de presión, va a ser rápido a una de las dos esquinas para poder tirar, porque son 3 segundos. De antes que decía Gustavo, que quedó efectivamente Hanga con Andrés, si quedas un grande con un pequeño, pues Andrés, que fuera mejor consumiendo segundos para después romper uno contra uno, todos abiertos, pararse un tiriño, doblar. Siempre hay solución, ¿no? Bueno, pues 3 segundos. Ahí está Aselin para Hanga, lanzamiento de Hanga.
Y así acaba este primeiro tempo, final do segundo cuarto, 32 para Blue Saints Monbus Obradoiro, 35 para Signia Manresa. Chegou a ir con diferenzas de 9 puntos o conxunto manresano no marcador. Obradoiro achegouse, pero caso é que segue mandando, aí segue comandando este marcador do Sar o conxunto de Jaume. Tal como empezou o primeiro cuarto, eu me dou cun canto nos dentes con este marcador, porque Obradoiro vai reaccionar. Vamos a ver si podemos falar con dos grandes protagonistas. Oriol, ¿cómo cuesta remontar con ese inicio tan 2-11 el parcial de Manresa? Sí, la verdad que hemos empezado mal, pero bueno, ahora lo importante es que a base de defensa estamos en el partido y tenemos que seguir defendiendo muy fuerte para poder ganar el partido. Cualquiera diría que el Tuki y tú estuvisteis tocados durante la semana. ¡Qué partidazo! Bueno, ahora seguro que otros compañeros nos van a ayudar en ataque y lo van a hacer muy bien y... Pero lo importante es que todos defendamos. Gracias y suerte, Oriol. Gracias. Insistindo en eso, en la defensa. Sí, sí, si no está él. 9 puntos en este cuarto. Vaya cuarto de Oriol Junyent, sensacional. De Tuki Bulfoni. Bueno, un segundo. Volvemos de inmediato a desdosar. Bueno. Bueno, hay aquí moita rebumbio, Óscar. Hay claro moita sí. Rebumbio. Acaba de arrancar este tercero cuarto. Obradoiro con Palacio. Está en Washington. Me viene dentro Oriol. El Asme, ese primeiro balón, meteu a man e viere, é para el Asme. Balón pro conxunto galego, lembren tres abaixo, plus seis, Monbus, Obradoiro. Conduce Palacio, perros de Obradoiro, Obradoiro. Mete dentro, e viere, esférico para Oriol, Oriol que levanta. Pasos, otra vez. Pasos. Y tan de pasos a Oriol Junyen. Tamén necesitamos que Milton Palacios pues, colla a manisa do equipo, non? O que fixo Andrés, que non xogou moi ben, non? Palacio ten que facerse co equipo e darlle ritmo e atrás defender para salir rápidas transición, non? O de Javi Rodríguez, balón para Doelman, lanzamento de Doelman, desde aí pódese aburrir enchufar Doelman. 14 puntos para Doelman. Que mantén este xogador. Primeiros dos puntos deste terceiro cuarto. Yo aí a perda, de novo Doelman. Tranquiliza con Javi Rodríguez. O base por Riñez, Javi. Javi para Doelman, Doelman con Oriol. Ahí está Doelman. Doelman con Palson, Palson. Balón fora de novo para Doelman. A finta, Palson. A pelota que non entra, toca Selin. O último foi Eviere. Continuará en poder de Asignia Manresa. Vaya recital de Doelman. Finta de salida, parada, finta. Saltan todos, asistencia, non a meteron. Un clínico. Palson. Palson con Javi. Ahí está Javi Rodríguez, Hanga. Hanga defendido por Washington. Ahí está Hanga. Hanga. Javi Rodríguez. Javi, Aselin, hay pasos. Hay pasos de Aselin. Disculpas ahora con Deron Washington. Eso estaba en ayuda. Sí. Huye Cocóbado, de ahí las disculpas de Aselin. Balón de nuevo para Obradoiro. De momento son una canasta en este tercero cuarto. Hoy de Doelman. Máximo anotador de partido. Doelman 14 puntos. Ahí están de nuevo los pasos de Aselin. Balón dentro para Oriol. Oriol. Solo debáis de doar. Que falla ahí Oriol Junyent. Ganó perfectamente a posición y después. Vaya erro. Están insistiendo con Oriol porque está marcado por Doelman. Sí. Hay muchos centímetros de diferencia. Javi Rodríguez, Hanga. Hanga, axuda de Oriol. Javi Rodríguez, Javi. Metou a man Lasme. Terceira para Lasme. E repetimos, unha falta fora da liña de 6.25. De 6.75, es que... E que se está facendo todas as. Unha cousa é que fagas un 2 para 1, pero non podes baixar os brazos, que te van a pitar falta. Tens que defender co corpo sin tocarlle o xogador, caramba. Ove Palson, 13 segundos de posesión. Javi Rodríguez, balón para Aselin. Hanga, Doelman, Aselin. Perfecto, asistencia Doelman, canastra de Aselin. 10 puntos para Aselin. Sete arriba Manresa. Volve a pegar un estirón a Signia Manresa. Lindo Palacio, o lanzamento de 3. Lanzamento e canastra de Eviere. Aparece Eviere. Aplaude o pabellón do Sar. Primeira tripla no partido de Eviere. Tampouco hai que tirar a moito, ¿no? 5 puntos para Eviere. Aselin con Hanga. Javi Rodríguez. Doelman a man de Eviere. Continúa Doelman. Saca para Aselin. Ataque de Doelman. Que ven a forzou Oriol Junyent.
Falta persoal de Doelman a primeira para él. O que pasa é que Doelman tamén se garda vendas persoais porque sí. Este a primeira. Porque é un xogador listo, por eso se resguarda vendas faltas. Aí está. O impacto con Oriol Junyent. Esa sabes que a muller de Doelman o ano pasado fichou por Hércules de Alicante de fútbol, que é unha gran xogadora de fútbol. Sí, xogadora es, profesional, ¿eh? Profesional, este año me parece que sí, se arreglou os papeles da que tiña coa ICA Federación, renovaba por Hércules de Alicante. Aí está Viere, Washington, Palacio para Lasme. Dous tiros, moi bien movido ahora. Falta de Hanga, dous tiros para Lasme. Cuando os cinco xogadores están activos, se moven, se cortan, ¿verdad? Entonces buscamos situaciones de ventaja como ahora. E entonces teñen que ser todos os cinco, non se pode relaxar ninguén. E a primeira falta persoal de Hanka. Dice antes Gustavo que se protexía moi ben das faltas do Elman, pero en principio todo o equipo agás. Javi Rodríguez están con unha falta, Aselín, Doelman, Hanka, Achara, Landry, o que tentou se Javi. No, esta foi a segunda de Hanka, Óscar. A segunda. Segunda falta persoal do 17 de Asigna Manresa. Primeiro punto convertido por Lasme. Aí está o segundo. 37-39. Hanka. Hanka. Javi Rodríguez. Aí está Javi. O balón de Javi. Acabou por comerse ese balón. Continúa en poder de Asigna. Paso. O ferro. Bueno. Qué barbaridad. Increíble. A ver aquí lo bingo. Qué bárbaro, qué canasta acaba de conseguir de tres puntos falso. Oriol para Viere. Palacio. Ere mete para Oriol. Ahí buscando siempre. Donde estaba Falson. Washington. Tiña solo a Milton Palacio. Dalle o balón arriba que pesa 3 metros solo e ten que rizar o rizo. Dalle o balón outra esquina e vai por fora do campo. E o Luxés Monbus que segue a facer a goma. Non acaba de poñerse por diante no marcador. Hanga, Falson, buscan a Doelman. Ataque de Doelman. Soltou o brazo. Soltou o cóbado aí a Lasme. E a segunda de Doelman. Se vaya animando un pouco. Que non nos viría nada mal, ¿eh? Erros de Obradoiro no pabellón Fontes do Sar. Absolutamente ateigado, como sempre, claro que sí. Oriol Junyent busca dentro. Canastra. Muy bien, ahora. Canastra de Milton Palacio. Los dos primeros puntos no partido para Milton Palacio. Pero a mí no me preocupa, Gustavo, que marque puntos. Me preocupa que defenda y que dirija bien el equipo. Y ahora, por ejemplo, aprovechándose de la envergadura que te pasó postearte a Javi Rodríguez. Ahí está Janga. Perfecto. Esta sería la cuarta vez que nos fan a misma jugada, ¿eh? Canasta Aselín, asistencia Janga. Otro día, Tonecho contra Unicaja. Seis acciones de estas. Remataron en canastra de Unicaja. Oriol, Washington. Washington defendido por Falson. Saca para Milton Palacio. Lanzamiento de Palacio. Dentro. Y en los límites de la falta de ataque, menos mal. Canastra 3 para Milton Palacio. Los 5 puntos últimos de Obradoiro. Los 5 de Palacio. Ahora sí que parece que Rusio Sar. Falta de Washington. Estas acciones, la verdad, de que revitalizan a bancada. A ver si deixamos de facer a goma, xa nos ponemos por diante, ¿no? E agora Washington, o que tiene que haber feito é dar un poixinho detrás e colarse polo medio dos dous, non ir contra o defensor, que le van a pitar contra o atacante, que le van a pitar a falta. E aí volve a pista o Tuki Bolfoni, sae Washington. Ataca Doelman. Ahí está Doelman, falso. Principia xogada Javi Rodríguez. Javi, Hanga con Bolfoni. Ahí está Hanga, deixa para Javi. Javi, de 3, o lanzamento de Javi. A pelota que non entra, rebote para Oriol. Oriol, entonces ya Milton Palacio, ataque de Bruxelles con Buso Bradoiro. Tiro cómodo, de Javi Rodríguez, menos mal que robo. Viere, Bulfoni, entre dentro de nuevo para Oriol. Ahí está Oriol, Aselín con él. Saca para Milton Palacio, Esgota, xogada, acaba deixando para Viere, quedan 5. Sí. Y ahí falta. 3 segundos de Estefan Lasme. Sí, hay zona de Lasme. Estaba guardando ese cadro el lanzamiento de Viere. Sí, pero Palacio retuvo mucho a pelota y tiene que sacar antes o balón afuera, caramba. Porque se queda poco tiempo, si no obligamos a eso, a hacer un,
a cometer un erro, ¿no? No se da, posto por arriba Obradoiro, está a dos puntos, pero no hay manera. Javi Rodríguez, otra buena defensa, eso que necesitamos. Ahí está el lanzamiento, balón con Ferro, lanzamiento de Hangar, rebote para Aselín. Bloqueo de rebote, bloqueo de rebote. Y Dano está haciendo Aselín. Nueva posesión para Signia Manresa con Javi Rodríguez. Ahí está Javi, Javi, Hanga saca para Doelman, asistencia de Doelman, balón, Ferro, rebote para Vildo Palacios. Corre Obradoiro. Ahí está Palacios, saca Palacios, Eviere de tres. No, Ferro, toca Doelman, Oriol, Evi. Bueno, bien pensado, bien pensado. O último fue Eviere. Bien pensado, mala suerte también. Balón para Signia Manresa. Me parece que hay un meigallo. Obradoiro llegó a apoyarse a un punto, pero no acaba de culminar la remonta. Ya remontaremos. Tranquilidad, que los partidos duran 40 minutos. No hay falta ponerse ahora por arriba y después ponerse por abajo al final. Hay que ponerse por arriba al final. Y oye que Ponsarnau dalle descansa. Doelman va a jugar por primera vez no partido con dos cinco puros, con Axara y con Aselin. Ahí está Hanga. Hay falta personal de Viere. Lo que pasa es que las posibilidades de Axara, ese lanzamiento exterior, pues bueno, un jugador que puede jugar más abierto. Sí. Ahí tiene recursos siempre, o adestrador de Manresa. Y luego que Aselin, de 4 o 5 metros, tiene buena mano, ¿eh? O sea que hay, oye, que no es decir, bueno, esto es de mucha distancia, no puedes. Entró también Montañez. Ahí está Montañez con Gaby Rodríguez. El León Kendall. Sí, señor, entró Kendall también. Metal emparellado ahí con Axara. Ahí está Hanga. Hanga para Javi Rodríguez. Mete para Axara. Apinta. Aguanta Oriol Junyent. Ahí está Oriol. Esto acaba. Boa defensa de Obradoiro. Esgotó a posesión a Signia Manresa. Y ahí está de nuevo Sar, que se ven arriba. Sí, sí. Posesión para empatar el partido o ponerse por diante. Me gusta este tipo de acción. Corbacho a pista. Senta. Ahí viene y entra Corbacho. Lleva 6 puntos Corbacho. Minutos de calidad. Os quedéis uno segundo cuarto. Sube Palacio. Ahí ven a bloquear Oriol. Ahí está Palacio. Palacio de llamar Oriol. Oriol la pinta. Antideportiva de Aselin. Antideportiva, sí, sí. Antideportiva de Aselin. Qué bien nos pusieron ahí entre Milton Palacio y Oriol Junyent. Y antideportiva que ya acaba de caer a Aselin. Palacio, ¿qué tiene que hacer? Penetrar y después doblar. Porque tú eres un jugador que de verdad que tiene muchísima calidad. Fue campeón con Caja Laboral, fue campeón de la Liga con Partizan, según NBA, en Sanz. Mira, sí, sí. Estamos viendo de repetición. Un hachazo que le solta. Ahí está, mira. Entró primero. Primero convertido por Oriol. Estamos aún. Segundo de Oriol. Partido empate. Partido empatado. Desde el 0-0 inicial no estaba empatado. Sí, señor. Chegou a ir 9 por baixo. Obradoiro pintaba mala cosa en el primer cuarto. Quedan 3 minutos para esgotar el tercero y esto está empatado. Tenemos un 9 partido. Bulfoni. Bulfoni. Porta ahí ante Hanga. Portó demasiado Tuki Bulfoni. En estas situaciones no hay que forzar nada, hay que buscar lo más sincero, la practicidad. Fácil, un tiro fácil. Hay tiempo muerto en la cancha. Además, tiempo muerto que pide Manresa. Manresa con 5 faltas, está en bonus. Otra buena noticia para Plusesmo Muso Obradoiro. Son casi 3 minutos que te puedes buscar alguna penetración. Sí, que está bien. Escuchamos a Moncho. Cuidado con si sale on the screen. Cuidado con la contra el pick and roll. Please, here, guy, here. Every single time that you see a lateral ball screen. Ok, Andrés? Aquí, 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 tíos. Hey, tíos. Atacar el pick and roll with two sides, three sides. Back. We look for threes. We look for Alberto shooting a three. Take it easy now. Hey. Ball inside two. Ball inside two. Let's go. Bueno, pues ahí estaban las verbas de Moncho Fernández. Que ataque pick and roll. Que se abran. Sobre todo insistía ahí en Corbacho.
E que o fagan fácil, dicía, que o fagan fácil. Easy. Claro, o que pedimos. Bolas dentro tamén, dicía. Bueno, partido empatado, 2:55 pro final. Javi Rodríguez, balón para Xara. A Xara con Janka. Entrou tamén en pista. Aí está Javi Rodríguez. Javi, balón de Javi para Xara. Que bonito pase de Javi Rodríguez. Canasta de Xara. Dous arriba, Signia Manresa. Séptimo punto para Xara. Palacio, Bulfoni. Bulfoni, que problemas ten Corbacho. Milton Palacio. Ahí está balón dentro para Oriol. Perfecto. Como teñen Corbacho que andan seguido detrás del y en este corte asudou o pivo para impedir o pase, quedou Oriol solo e o veu moi ben Palacio para meterlle o balón dentro. Que hai moitas alternativas, que non é sempre buscar o tirador, tamén hai que buscar os pivos. Falta. Falta. A terceira de Oriol. O que falamos antes, o flash defensivo de ir e recuperar. Ir e recuperar. Non vayas co corpo encima do atacante. Caramba. E 15 puntazos de Oriol Junyent. Sí, sí, está xogando moi ben, pero hai que corregirle os defectos. Chegou xa Montañés para Javi Rodríguez. Aí está Javi. Javi con Milton Palacio. Axuda de Kendall. Balón para Montañés. Montañés, xogas a de tres. No chega, o lanzamento no chega, balón. Toca Kendall, a pelota solta. Xara, balón para Corbacho. Busca, busca. Corbacho con Milton Palacio. Y otra Obradoiro. Defensa o límite do tempo. Obradoiro xoga para poñerse por diante. Respira, Tonecho, respira. Respira. Ahí ver, está. Vamos a leer bien este ataque. Vamos a leer. Kendall para Bulfoni. Bulfoni con Oriol. Ahí está Oriol. Percute Oriol. Oriol acaba sacando balón. O lanzamento de Bulfoni, o ferro, Oriol de rebote. 24 segundos máis para Obradoiro. Se sacamos unha faltilla, mellor. Que tal con a Xara. Aí ven recibir Corbacho. Corbacho, sempre perseguido por Montañés. Milton Palacio, Bulfoni que porta, bandeixa. Ferro. Tocou a Selín, canastra de Bulfoni. Por primeira vez por diante. Queda un minuto para o final do terceiro cuarto. Prepárase para entrar no partido Cabanas. E vai a presión para Manresa. Aí está a Caldeira do Sar. Roba Palacio. Perde Javi. Aí está Palacio. Dentro. Esto me lleva iso. Canastra de Milton Palacio. Chimpo banco do Obradoiro. Tempo morto. Do adestrador de Asignia Manresa. Manda Bluesense Obradoiro. Ver para creer. 50 Bluesense Obradoiro. 46 Asignia Manresa. Ahora sí que xa chove menos, Tonecho. Chove menos porque ahora estamos defendendo moi ben. Provocamos erros en xogadores de categoría de Javier Rodríguez, non? O erro que cometeu agora teme un pouco imperdonable, non? Aí está o destrador da Asignia. Normal, you use the spine. Normal. Okay? Yeah? Use the spine. Okay? Sí, vale? Bueno, pues a ver en qué cambia. En que cambia o partido, quedan 46 segundos e desde logo, home, é un comentario moi fácil, pero foi sentar a Doelman. Sí, pois xa volve a pista. Exactamente, foi sentar a Doelman e isto foi outro partido. Bueno, pero eu penso que a parte de o troco de Doelman, o equipo defendeu o límite en líneas de pase, bloqueou ben o rebote en estes minutos, e foi o que lle deu esta ventaxa, non solamente que Doelman fora para o banco, non? Ahí está Montañés saca, balón para Alex Hernández, pide axuda de Xara, hay que balón para Xara, Xara está para allá de Compulfonio, lanzamento muy de Doelman, que buen tapón de Kendall, hay que aprovechar, importante, Oscar, que está o rapaz Alex Hernández de base, en Milton ten moita experiencia. Quedan 17 segundos para o final deste terceiro cuarto. Hay que le pedir un descanso Javi Rodríguez o adestrador. Ahí está Milton esgotando a posesión, emparellado con Alex Fernández. Eixa para Bulfoni para Milton. Hay que mirar a lo que quedan 5. Ahí está Milton amaga. Deixa para Corbacho. Balón o ferro y acaba. Pues estuvo muy bien xogada. Sí, señor. Muy bien xogada. Era un tiro sin cielo para Corbacho.
y acabó 1-0. Sensacional reacción de Bruce Esmond, Bus Obradoiro. 50-46, 4 arriba, máxima diferencia para o conxunto galego. E bueno, é un boxeito de comezar este último cuarto. Parcial de 18-11 no terceiro cuarto. Oye, Gustavo, había que pedirle ao ACB, aos adestradores e aos clubs, que os xogadores que veñen de fora a xogar a España, pois que intenten falar o seu idioma, para que así os tempos mortos falen todos en castellano, vale? O problema disto xa non é que falen en castelán ou en inglés, ao final o que acaban facendo un castrapo e unha cousa máis rara. Que... E bueno, aí está Moncho. This is the key. Every rebound, every loose ball. Okay, it's the now, game. With two guys, two is perfect, one is perfect, and combined with the ball screen situations, like two side and three side. Okay? In all the standard, the big guys are showing a lot, Mario. Salta muchísimo, bloquea bien y luego continúa. Vale, de acuerdo? On the staggered. Okay. On the staggered, they show a lot. Sí, por nuestra casa. Último esfuerzo, tío, 10 minutos. Vamos. Último esfuerzo, don hecho, para todos. Ay, que para la afección también. Siempre último esfuerzo, siempre. Cuando queden 2 minutos y la cosa esté apretada, si es que está apretada, último esfuerzo siempre hasta que se revente la cancha, que es lo que tenemos que hacer. Mira, fíjate en el detalle cómo están coyendo sus compañeros a Levon Kendall, cómo coye Oriol después de ese último tapón, de esa última acción defensiva con Doelman. ¿Cómo saben que es importante que este hombre sea capaz de sujetar a Doelman y cómo estaban ahí acariñando y tratando de concienciar? Lo que hablamos antes, este equipo es una piña, porque Lev tiene 8 jugadores del año pasado, de Lev, que están ahí, que fan o vestuario, y los nuevos de muy importante en un club, ¿no? Move Palacio, balón para Corbacho. Corbacho mete dentro. Cuidado, falta la Xara. Voltó a manga y a Xara ante Kendall. No indicaron nada los colegiados. Alex Hernández. Defendido por Milton Palacio. Sae Montañez. Balón para Montañez. Montañez con Corbacho, con Kendall. Acaba robando Kendall. Ahí está Kendall. Kendall para Pasos. Palacio. Pasos. Tienes que botar el balón a Ochan, Palacios. Primero balón a Ochan y después corre. Dice a tu propio Palacios que se botas mansa, faciana. Como de dar un paso y después botar. Mira que balones que pueden ser importantísimos para el partido. Sí, está explicando el colegiado en este momento. Observen. Hay espacios, los pasos que indican a Milton Palacio. Vaya momento para mover esos pasos. Pues sale Gonzalo llevando un baloncesto europeo. Sí, hombre, sí. Y a veces también los jugadores tienen que espabilar. Alex Hernández. Obvia Signia Manresa. Doelman con Montañez. Montañez, Landry. Volvió a cancha Landry, Bulfoni. Falta de Tuki Bulfoni. Bueno, una falta bien feita porque se lleva más grande que él. Y antes de que buscara una canasta doada, pues le hizo falta. A primera do Tuki, hay 2 jugadores do Blues Esmond Bus Obradoiro con 3 faltas. Son Stefan Lasme y Oriol Julián. Importante Bulfoni, a ver si engancha otra vez. Agua racha en este último cuarto. Balón de Montañez, a Xara. Forza muita xogada. Landry, o lanzamiento de 3. O balón de ferro de Landry. Rebote Lasme. Conduce Milton Palacio. Bulfoni. Corbacho. E de 3. Dentro. Triplazo de Corbacho. 7 arriba, Blues Esmond Bus Obradoiro. Máxima diferencia para Obradoiro. Tenemos que seguir defendiendo como estamos defendiendo hasta ahora. Parcial de 7-0. 9 puntos para Corbacho. Montañez. Bueno, ¡qué chapa de Corbacho! Momento ¿cómo importante. Está medrando Corbacho? Momento importante ahora para conservar la tranquilidad de dentro de la tensión que hay. Voy a entrar Andrés Rodríguez. Apenas 8 minutos para final de partido. Ferros de Obradoiro Nosar. Bulfoni para Palacio. Palacio, Gaisai Corbacho, lanzamiento de 3. ¡Ay, qué mago que estaba! Qué quenta a nada, de sí. Collado. Corbacho se para, Torecho no las mete. Cuando las mete, cuando es plan suicida. Cuando piensa, no las mete, ¿no? Que se bueno, bueno, está bien. Si importante no, ahora mismo no veo ataque. Importante cómo estamos atrás defendiendo. Que estuvimos, estuvo rapaz el Alex
Hernández e ahora claro, vuelve a veteranía Javi Rodríguez. E aí foi donde o equipo de Manresa tamén notou esa falta de fluidez, non? Ahí está Landry con Doelman. Doelman, falta, hay falta de Kendall. Sí, xa lle ganou o paso de salida, sí. E tuvo que facer ya falta, non? Falta de Kendall. Pero claro, este xogador que pasa, se das distancia, te tira de fora. Se te pegas moito a él, te fai unha finta que rápido te rompe. Entonces hai que buscar o término medio, non? E a terceira de Levon Kendall. Javi Rodríguez. Anga. Anga. Hoy hai con Anga, solto brazo. E aí... Hay falta. Muy buena defensa. Hay falta de Hanga. Sigo antideportiva, tranquilamente. Falta lo propio Hanga. Ahora está Andrés na cancha, que lle pode dar outro ritmo tamén ao equipo. Con eso non quero decir que Palacios, oye, fixo cosas moi boas, pero quizá Andrés lle deu máis ritmo o rato que xogou, e sobre todo máis intensidade defensiva, que é o que necesitamos, non? Como hasta ahora. E agora, tranquilidade, ¿eh? Andrés Rodríguez. Está facendo falta Xavi Rodríguez, está o árbitro diante e non o veo, non? Ahí está Andrés. Andrés para Bulfoni. Bulfoni con Landry. De nuevo Andrés. 12 segundos de posesión. De nuevo para Bulfoni. Finta Bulfoni. Busca ya Kendall. Acaba tirando. Ganas. Tuki Bulfoni. Tuki ahora mismo está en un momento de la segunda juventud. Igual que Hawking, igual que Oriol. 12 puntos para Bulfoni. Doelman, Doelman con Kendall, la ciudad de Corbacho, Doelman, forza, busca Tabo, toca Siano, rebote Bulfoni, Andrés Rodríguez, 7 minutos. Calma, a mover, a mover. 9 arriba, Blusens, Monbuso, Bradoiro. Buscar boas situaciones de sogo. Corbacho, Mama, Corbacho, lanzamiento de Corbacho, las menos rebote, Kendall, Kendall, vaya chapa de Doelman. Súbese a Javi Rodríguez, Javi con Andrés, mete a man Andrés, falta personal de Andrés. Sí, Kendall, buscada, Kendall, si fixera alguna cintiña de vez en cuando tampoco lle vendría mal, porque si saltan, caramba. Mira, mira, ya tenemos de nuevo. Es una chapa para mí clara. Si lle fa una cinta, uno está volando, ganaste adicional. Es que. Que fai o que fai su compañero Oriol, que se fai muy bien. Entra Selin, no asigne Manresa. Vieri. Y Vieri, no, Obrador. Está bien estos trozos porque Corbacho tuvo su momento brillante y ahora necesito un descansillo. Javi Rodríguez con Hanga. Hanga, fuerza jugada. Saca para Doelman. Lanzamiento de tres. No entra. Rebote para Javi. Tenemos que bloquear. Y hay falta del Levon Kendall. Esta es la cuarta. Está a cargar moito Xacobeo Blusens. Igual é o recurso de Manresa, xa que en xogo estático ou en xogo posicional non consegue canastra, buscará o tiro libre. La próxima verá tiros. Sí. Es que es un amago que no bloqueamos. Cuando hay un tiro, o sea, tengo que mirar donde está Omeu. Tengo que palpar al jugador detrás para que no me pape el balón por diante, caramba. Que me ahora, lo saque por detrás. Obradoiro ahora con Lasme y Oriol como pivotes. Entró a Kendall, Moncho Fernández. Ahí está Doelman, Doelman, ayuda de Lasme. O tapón de Lasme, pero hay falta de Oriol. Oriol. Sí, cuarta. Pues 4 Kendall, 4. Oriol. Problemas no xogo interior. Sí, señor. Quedan 6 minutos 40 segundos na liña de persoais. Justin Doelman. E hai que dicir que Manresa le vas a manotar 2 minutos no final do terceiro cuarto e agora todo este último. O primeiro de Doelman non entra. Sigue aí sin anotar. Quedou cravado nos 46, dende o 44-46, parcial de 11-0. Segundo para Doelman. O Javi segundo bloqueo. Tampoco, rebote Lasme. Eso es, cuando se bloquea el rebote, se coge siempre. Ahí está Lasme. Ven, este ataque importante, si metemos, si metemos un poquito más de menos en el cuerpo, Manres. 4 rebotes, lleva el partido Lasme. Ataque Obradoiro. Eso es. Ahí está Vieri con Lasme. Lasme con Doelman. Hay que hacer daño ahí. Ahí está Lasme, busca Lasme, forza, acaba cogiendo él. Lasme, toca Doelman, balón para Landry. Vamos, 7 partidos, siguiente país de Oaro. Javi Rodríguez. Javi Rodríguez. Doelman. Doelman Lasme. El tempo morto de Manresa. Sí, el tempo de Manresa que ainda non anotou neste último cuarto. Está parado nos 46 puntos. Sí, y ahora ten a Aselin, a Doelman, a Hanga, ten a todo Arsenal, a Javi Rodríguez, pero non hai maneira. Está aí empantanado. Tempo morto na cancha de Manresa. 9 arriba, Blusens, Monbus, Obradoiro. Quedan 6 minutos y 11 segundos. Claro,
opciones de balón interior, pero para Oriol, con Estef abierto para atacar de cara. Alguna de pick and roll, tíos, dos lado y tres lado. Y combinarlas con los Steiger. ¡Ey! ¡Estef! ¡Has derribado! ¡Ey! ¡Has derribado! ¡Libre! ¡Libre! ¡And take it easy! ¡And take it easy! ¿Ok? Tíos, y después de canasta, tranquilos, take it easy. Bueno, pues ahí estaban las órdenes de Moncho, buscar a Oriol. Oriol, y después jugar o bloqueo a continuación. Es que aparte que tenga ahora dos jugadores, como Tuki Bulfoni y Evi Eric, que pueden jugar o bloqueo a continuación, pero de maravilla, en el senso de que puedes buscar una penetración, que son vos penetradores. Puedes buscar un tiro si quedan prendidos, no bloqueo de defensores. O si no, jugar a continuación de un pivo. Es que estos dos jugadores pueden jugar o bloqueo a continuación perfectamente, vamos. Balón para Andrés, atención, que se recuperación bien, de Andrés. Como forzó Wey a su jugada, Sadísimo de Andrés, sí señor. Recuperación de Andrés, balón ritmo, para Obradoiro. Sobre todo ritmo defensivo, muy bien. Andrés. A ese Oriol para Brocasie. Andrés, o lanzamiento de Lasme. O Ferro. Rebote para Javi Rodríguez. Ahí falta Andrés Rodríguez. Estaba se quejando diciendo que estaba desplazando Javi Rodríguez. A falta que haya llegado el Obradoiro. La línea de Persoáis. Javier Rodríguez. Todas de tiro. Sí, señor. Eso sí que puede ser un problema para Obradoiro, tal como estaba en ataque a Signia Manresa. Ahí tiene una vía. Primero lanzamiento para Javier Rodríguez. 55-47. El primero punto de Javier Rodríguez en el partido. Segundo lanzamiento para Javi. Segundo convertido por lo galego. Sete arriba. Luces Mompús, Obradoiro. Hay trocos en Manresa. Sí, vuelve Montañez, marcha Landry. Ahora Signia jugando con Javi Rodríguez, Montañez, Hanga, Doelman y Yaselin. Sube el niño de presión a Signia Manresa. Sí. Andrés Rodríguez. Tenemos que meter este balón como sea, ¿eh? Ahí está Andrés. Andrés para Bulfoni. Mete más Montañez. Andrés Rodríguez. O bloqueo de Oriol. Ahí está Andrés. Andrés saca para Bulfoni. Bulfoni, 6 segundos. ¡Canastra de Bulfoni! Bien movido balón. Andrés muy inteligente. Buscó a Bulfoni. Media entradilla que para Moser. E dos puntillos ahí. ¡Canastra de Bulfoni! Doelman. Hoyo que de tres. O lanzamiento. Quédase curto. Rebote Oriol. Bien, Oriol. Bien bloqueado. Ahora te han hecho las bolas quentes. Sí, todas para Bulfoni, ya, porque... Está, tenga más. Y Eviere, tiene que aparecer también Eviere, De momento Bulfoni, que está resolviendo. Sí, sí. Eviere, mete dentro para Oriol. Ahí está Oriol con Gasselin. Ayuda de Manga. Saca rápido, Oriol. Lanzamento, saca. Canastra. No vale. Está pidiendo precisamente Oriol que yo diera validez al colegiado, pero di que no. Está Eviere solo en la esquina. Y saca balón rápido. Ahí falta de Hanga. Digo que está frío Doelman. Sí, se oye malo descanso. Dos puntos luego de descanso. También, Gustavo, mire que vaya partido. A man no está como principio, Sí, pesamos minutos. Ahí está Eviere precisamente con Doelman. O fadeaway de Eviere. Rebote para Javi Rodríguez. Ahí está Javi marcando llegada. Puño arriba. Javi, Montañez, marcha de Bulfoni, lanzamiento, Ferro, rebote, Lasme. Bien. Poderoso Lasme. Si seguimos defendiendo, bloqueando rebote, y que a veces cerremos en ataque, pues mira, si erramos, mala suerte, pero por lo menos que no nos metan. Y que pides defensa, Tonecho, lleva Manresa 13 puntos en 16 minutos. O falamos antes del descanso, que si defendemos como sabe defender este equipo, porque yo os veo entrenar, que defienden siempre al límite, pero defensas con trampas, con asudas, llegando siempre. Porque este equipo hay que verlo adestrar, que adestra es una maravilla. Ahora mismo están poniendo en práctica todo lo que van los adestramientos. Bueno, quedan menos de 4 minutos y medio. Y ahora la verdad, no pabellón Montes Dosar. Ataca Blusés Pompús Obradoiro, que está mandando por 9. Bulfoni, Andrés, ahí está Andrés. Andrés, ¡canastra! Y ollo que se mancó Doelman. Ollo o caer Doelman, apoyó mal o pé dereito y está se queixando no cello dereito. Sí, pide troco. Sí, sí. Cae mal Doelman o ir taponar ese
Intento de penetración, esa penetración de Andrés Rodríguez, y este sí que puede ser un punto importante para Bruces Mombuso Bradoiro. A lesión de Doelman. 11 arriba Bradoiro. Venga esta defensa. Javi Rodríguez. Aselin. Aselin con Hanga. A defensa de Viere. Ahí está Hanga. Hanga, L3, lanzamiento de Javi. Rebote Lasme. Sexto rebote para Lasme. Y hay falta de Aselin. Nos tenemos cinco faltas. Les hasta ahora tenían una, ahora se teñen cuatro. Porque se hace falta que suban el listón de las faltas para ir a los tiros libres. Yo creo que Doelman o vaya a ter complicado para volver a salir al partido porque se está queixando en moito do Xeonllo. ¿Do Xeonllo? Sí, sí. Hay un dato, Tonecho. Levaba dos rebotes Lasme los tres primeros cuartos, no que levamos de este, cuatro. Pues en total, seis rebotes para Lasme. Move Bulfoni. Si tú que estás fino en ataque, hay que estar fino en defensa. Mira, mira, que vengo balón para Oriol. Pero Oriol, si sobraba rebotes, estaba ahí a continuación para revisar donde vais o de bar. Ay, Dios mío. Montañés. Está arriscándose a Manresa, o balón ahí, de Montañés. Sí, sí, Redondo lo vio perfectamente o árbitro. A Xara estaba allí diciendo que Lasme tocara, pero colegiado dije que no. Que mova Bluesens Mombuso Bradoiro. Camino de la segunda victoria de la temporada. En tres partidos, dos victorias. No acabamos. Menos de tres minutos y medio. Sufriendo Tonecho Lorenzo. Bandeira, claro que sí, en la historia de Bradoiro. Bandeira, un moito, Bandeira, más que. Ahí está, Andrés, balón para Bulfoni. Oriol, Eviere. O lanzamiento, Ferro. Rebote Hanga. Saca Hanga, corre Montañés. Balón de Javi Rodríguez. Javi para Hanga, lanza Hanga o Ferro. A Xara que bien, salta. Bien, bien, bien. Ese para Andrés. Andrés con Javi. Muy bien, Andrés. Andrés. Muy bien, Andrés. Ahí está Andrés. Cuidado por detrás. Ahí por detrás. O balón de Andrés. Andrés, Oriol. La pelota aquí. Ese balón. Asistencia de Viere para Oriol. Oriol que falla. Y ahí está de nuevo Evi. Ahí está Evi. Bien, Evi, bien. Y ahora calma. Calma, que no hay prisa, que ganamos de 11, quedan 2 minutos y medio. Posesiones longas. Exactamente, pero mirando aro siempre, ¿no? Y de que a veces pasemos 24 segundos, no da tiempo, caramba. 10 segundos de posesión, ahí está Oriol. Hay pasos. No puedes arriesgar, Pasos de Oriol. 2-28, 59, Blue Saints, Mombuso, Bradoiro, 48, Asignia Manresa. Hay tiempo muerto en la cancha. Pedido por Manresa, el último que le queda. Último cartucho para los de Ponsornau. Sí, Manresa, que se mete también en bonus, a ver a tiros libres. Caso de falta para Obradoiro, ahí están los dos equipos. Es mucho tiempo. But it's necessary a defense. Esto sí. Help. Siempre quiero un pivot ayudando a Trap. Always wanting men. Justin, enter for key. Yeah, okay, for here. Siempre quiero un pivot trap. ¿Vale? ¿Vale? Quiero esto. Ataque, offense. Always is big llegando. Llegando, lateral. Always free. Always other big men. Always, always. This game, ¿vale? Bueno, que queda mucho tiempo, eso quedó nos claro. Y falaba también de la necesidad de tener siempre un hombre grande abierto. Sí, todo eso está muy bonito, pero mira, con la defensa que estamos haciendo, los dos o tres ataques, se hubiésemos sentenciado partidos. Y a veces se te da en campo para penetrar, espera, 24 segundos, no hay prisa. 2-25, vuelve Doelman, así que Manresa. Atacan los manresanos. A seguir defendiendo. Hanga, Hanga, Hanga. Acaba soltando ese balón. Bien, Lasme, bien. Rebote Lasme. Lleva cinco rebotes en este cuarto. Sí, señor. Andrés, eso, calma. Andrés Rodríguez. Le, que sabes leer bien el partido, tanto que eres. Bulfoni, Bulfoni con Montañez. Trata de salir Eviere. Bien, bien. Balón de nuevo para Andrés. Andrés. Hay que seis segundos. Andrés saca para Oriol. A ver a qué mirar aro. Oriol, Eviere. O lanzamiento de tres. L. Oriol. La pelota que se escapa. Javi. Balón de Javi. Hanga. Falta de Bulfoni. Falta de listo esa que acaba de hacer Bulfoni. A segunda. Antes que conceder una canastra sin Xela. Ah, claro. Un 47. Pero final. 11 arriba. Blue Saints Mombuso Bradoiro. De nuevo a falta de Tuki Bulfoni. Gran partido seu. La línea de tiros libres, Hanga. O primero bien, Ferro. Bien. A veces también hay que pensar a ver qué jugadores podemos hacer falta, ¿no?
Segundo para Janka. O segundo, sí. A diferencia que quedan 10. Séntase Oturki, Bufoni, entra Palacio, llegará Obradoiro con dos bases. Vaya ovación para Oturki. 14 puntos para él. Palacio. Pero hay que moverse, segundos. Hay que ser activos. Aunque consumamos tiempo. Oriol. Tenemos que movernos. Palacio. Muy, buscar ya faltas. Ahí está Palacio. Palacio que penetra. Deja para Oriol. De Collero Oriol. Y ese balón era para Signia Manresa. 1 minuto 27 segundos. La diferencia continúa. Lembren en 10. Desde arriba, Bruselas, Mompuso, Bradoiro. Venga, seguir defendiendo. Vamos. Javi Rodríguez. Javi, Aselín. Vamos, de Aselín. Vamos, Rodríguez. Viene, viene. Bien. Importante, por supuesto, la llega de Viere. Yo pienso que si metemos una canasta, se ganamos un partido. Hay que meter una canasta ahora. Con hecho, Manresa, ninguna canasta en juego en el último cuarto. Sí, sí. 3 puntos, 3 tiros libres. Ahí está Andrés Rodríguez. Andrés con Montañés. Andrés ahora con Aselin. Hay que buscar a Oriol. Balón fuera para Lasme. El lanzamiento de 3 de Lasme. Ahí ofió la posesión. Escotó la posesión. Blusens, Hanga. Hanga individual. Esgota xogada. Bien, llega bien. Otro más de... Rebote Lasme. Bueno, ahí está. Ya... Contragolpe Lasme para Ere. Para Baixo. Esto ya es para Baixo, Viene. Canastra de Obradoiro. ¿A qué necesitamos? 12 arriba Blusens Obradoiro. Esto está prácticamente feito. 30 segundos. Hanga. Hanga, observen cómo sigue defendiendo Obradoiro. Lanzamiento de Toelman. O balón Ferro, Lasme. Bien, bien, bien. Y aparte que interesa, Ollo, si puedo ganar de 14, no gano de 3. Hay que pensar, claro Ollo. Que sí. La clasificación final es un rival bueno. Directo. Está puesto en B. Todo pabellón. Pabellón en B. Bufanda, Sovento. Festeja o público de Obradoiro a que va a ser la segunda Pero victoria. Hay que tirar la canasta a Palacio. Ahí está Palacio. O lanzamiento no, dice para Lasme. Lasme. Ferro, rebote Doelman y esto acaba el partido. No multiusos dosar, victoria de Obradoiro 61-49, vendo primero cuarto con hecho Lorenzo. Que voltas a esto, que voltas a falábamos que pasaron los nervios del primero cuarto. En el segundo cuarto ya nos estuvimos asentando, esa, en el segundo tiempo una defensa extraordinaria de Blusens, Obradoiro, de Momus Blusens, que nos llevó a esta victoria gracias a defensa. Bueno, pues hay festa rachada. Un segundo, es que estamos con el de inmediato. Endesa, patrocinador principal. Orange, Kia, Bezoya, patrocinadores oficiales. Bueno, pues festa, no multiusos dosar, 61-49 pro conxunto galego, segunda victoria de la temporada. Aquí ninguén se move, a festa enrachada. E imos con él, adiante Gustavo. Sí, primero con protagonista de Asignia Manresa, Javi Rodríguez o Porriñés. Javi, después del gran comienzo que tivestes, quedasteis vos grabados en la segunda parte. Sí, la verdad que hemos estado acertados en el tiro, hemos intentado darle intensidad al partido, pero bueno, entre que hemos jugado en tres partidos durante una semana y que hemos acertado, sí que Obradoiro ha hecho un gran partido a nivel defensivo, pues ahí está la clave, ¿no? La clave, estivo, la defensa de Obradoiro, sobre todo a partir del descanso. Sí, ellos han puesto la defensa muy dura todo el partido y han hecho un buen trabajo. Gracias. Muchas gracias a Javi Rodríguez, o Porriñés. Y ahora a ver si falamos con dos grandes protagonistas de este partido. No hay otro que Oturki Bulfoni. Decían que estaba lesionado. Pues menos algunos mal, decían, ¿eh? Algunos decían que estaba mancado. Tuki, decían que estabas lesionado. Estaba el partido pasado estaba. Pero vaya momento de forma, extraordinario partido. Sí, la verdad, bueno, más que todo extraordinario el segundo tiempo del equipo. El equipo ha supido, bueno, hemos atacado muy bien, hemos defendido mucho mejor y bueno, ahí está la prueba en el marcador. Impresionante a segunda parte toda, pero sobre todo este último cuarto. 3 puntos de Manresa, os 3 de tiro libre. Sí, la verdad que hemos defendido muy bien, mucho más intenso. Y bueno, por eso pudimos sacar a Manresa. ¿Este es el camino a seguir? Sí, bueno, obviamente hay que mejorar mucho más, porque
La primera parte no se puede regalar y más en ACB porque después es difícil recuperar. Así que tenemos que estar más concentrados a los 40 minutos. Enhorabuena. Muchas gracias. Ahí estaban las verbas de Tuki Bulfoni, 14 puntos, segundo máximo anotador del equipo. Sí, señor. Vaya partida de Bulfoni e de Oriol Junyent. Los dos jugadores que vienen arrastrando molestias, unas costas, otro con gripe. Yo que decía, Gustavo, menos mal que estaban lesionados, don Hecho. Sí, de Corbacho, de Andrés, de todos los de que estaban en Alev o ano pasado. Falábamos do grupo, ese grupo que mantén unido este equipo, ¿no? Máis Lasme, máis Palacio e máis Eviere, que eu penso que Eviere vai ser un xogador determinante nesta categoría, lo mismo que Lasme. Pasa es que vamos ter un poquinho de paciencia, ¿no? Bueno, pois paciencia con victorias, encantados de tela, claro que sí. 61 Bluesens, Bambús, Obradoiro, 49 para Signia Manresa. Caeu aquí un rival directo na loita pola permanencia. Segundo paso para o conxunto galego en tres xornadas. E a semana que ven, ya saben que estaremos también o domingo a las 12:30 con otro partidazo. Real Madrid, Blue Sense, Bombús, Obradoiro. En directo, en la Televisión de Galicia. Óscar, quería mandarle un abrazo muy grande al maestro Alfonso Rivera, que está recuperándose en no hospital de una dolencia cardíaca. A victoria de Óscar Obradoiro, para él. Bueno, pues ahí queda el recado de Tonecho Lorenzo. Con él marchamos. Nada más, señores, un saludo. Muchas gracias por la atención.